vamos a hacer nuestra osita en técnica de cartonaje con énfasis al reciclaje. Yo lo hice en mi proyecto tipo florero, adecué un tarrito, un frasquito, le apliqué foamy y recubrí e hice efecto para darle la decoración. Lo podemos usar como florero, como porta pinceles, como porta lápices, como porta retal de foamy. Pañalera, también podemos hacer una caja cuadrada y colocar nuestro proyecto de osita en la cajita. Y vamos a empezar. Lo primero que les voy a explicar es la parte de la moldería, que ya está colgado los moldes en el blog. Ya les dejé una publicación aquí en la página. Aquí están los moldes. La parte de la cabecita bien especificado, viene en cada parte especificado, una vez en tela, una vez en cartón y una vez en espuma. Cuando es en cartón y espuma, vamos a recortar a ras el molde, y en la tela vamos a dejarle una ventaja de centímetro y medio o dos, dependiendo del grosor de mi espuma. Yo les pedí una espuma de un centímetro de gruesa, que viene siendo esta densidad, esta calidad. Esto es de un centímetro de grosor. Y eso es lo que me va a servir para hacer la técnica de cartonaje. Hay algunas piezas, como dice aquí en la trompita, que solamente dice una vez en cartón y una vez en tela. Entonces, corto en el cartón a ras y en tela le doy ventaja. Sin espuma. ¿Por qué sin espuma? Porque a estas partes les vamos a agregar relleno. Entonces no hay la necesidad de colocar la espuma, porque el relleno siliconado es lo que nos va a dar el volumen. En la parte del cuerpo, ahí, o sea, del proyecto del cuerpo, está esta parte y viene dos piezas, la negra y la de color como rojizo o fucsia. Entonces, vamos a cortar, sacar dos veces esta copia y vamos, aquí en mi caso yo ya saqué la del cuerpo, la de fucsia, y aquí en la parte donde dice unir con A es esta pieza negra y esta es B, que es la fucsia. Entonces voy a coger y voy a colocar la parte de mi cabeza y esta es la parte del cuerpo y lo voy a unir acá. Pego acá y luego ahí sí recorto completo mi proyecto o la silueta de mi osito. Esta pieza yo la voy a cortar en MDF, en madera o en cartón paja, o cartón de caja, que es el normal, este de caja de reciclado, que es lo que estamos usando, que es lo que les estoy explicando el día de hoy, para que nos economicemos dinero y para que contribuyamos con la salud del planeta. Entonces, este cartón de caja nos va a servir perfecto para realizar el proyecto. Entonces, corto una sola vez toda la silueta. Si lo voy a hacer en cartón, me queda así, en esta forma. Bueno, ya pasé al cartón. Entonces, si yo quiero, puedo forrar con foamy. Si no lo forro con foamy, puedo poner otro estilo de cartulina, o simplemente lo pintan y le hacen esta textura que yo le hice. ¿Cómo lo hice? Cogí estuco plástico, de lo que utilizan los señores para apañetar la pared. En la misma cantidad agregué colbón de madera o cola de carpintero, que es lo que utilizan los señores para unir las maderas, las partes de las camas, de los pies de las sillas, todo eso. Y agregué dos o tres cucharadas de aserrín. El mismo aserrín, la virutica, no es viruta, porque la viruta es más gruesa,
la viruta que sale de la madera cuando los señores pulen, es la finita, la pura finita, el aserrín. Se mezcla muy bien, le agrego un poquito de vinilo blanco y me da como una especie de pasta. Me da una especie de pasta. Aquí ya está, ya se me está secando, mire, más o menos. La textura es espesa, pues no es tan líquida, no es espeso, es una especie de engrudo. Y con esto tomé con un pincel y di dos capas, una en sentido vertical y otra en sentido horizontal. Lo dejé secar entre capa y capa muy bien. Y este me da esta textura como peludita que me ayuda para la temática del osito que estoy haciendo. Esto lo voy a dejar a un lado. Voy a empezar a contarles o a explicarles las partes de las piezas. Aquí yo tengo la parte del cuerpo cortada. Entonces, una en cartón, una en espuma y la de tela. La de tela me debe de sobrar más o menos 1.5 centímetros, 2 centímetros alrededor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con pegante de doble contacto o con la misma silicona, voy a colocar mi espuma, voy a fijarla. Aquí cortada las dos partes, la de espuma y de cartón, a ras del molde. Y ahora lo que voy a hacer es colocar la parte de la espuma contra el revés de mi tela. Este es el derecho, este es mi revés. Entonces voy a colocarla de esta forma. Me va a quedar con una distancia por todo lado. Si me queda un poquitico grande como me quedo acá, simplemente con la tijera vuelvo y recorto y emparejo ese pedacito. Voy a colocar acá y con mi mano izquierda voy a hacer presión para que baje la parte, o con la, si soy izquierda, entonces con la mano derecha, para que baje el volumen de la espuma y me permita subir bien a ras la tela que estoy usando. En este caso estoy forrando la parte del cuerpo, esto es un dacrón estampado, y para la parte del osito en sí o la osita en sí, estoy usando un peluche cariñosito, se conoce aquí en mi país. Les decía yo que les sirve una tela que ojalá tenga la textura así peludita, puesto que estamos trabajando un osito, entonces para que nos dé ese aspecto. La suavetina también nos sirve porque es una tela que tiene elongación, que estira un poquito y pues nos sirve para la técnica. Entonces, voy a bajar un poquito el volumen de mi espuma, aplico silicona y subo mi tela a ras. Entonces, ya pegamos la parte superior. Cuando es una pieza así redonda o así no sea redonda, tratamos de pegar los cuatro puntos y después acomodar el resto. Entonces, voy a bajar acá, aplico un poco de silicona y subo mi tela al ras. Nos va a quedar acá. Si ve que aquí baja un poquito el volumen, entonces vamos a seguir pegando todo el contorno haciendo la misma operación. Entonces, aquí en las partes curvas voy a alar y voy a darle la forma. No importa que me quede unos prensecitos para este lado. Una vez ya he hecho todo el borde, simplemente
ya confiada, cojo y pego el borde y pego el excedente de telas. Acá levanto un poquito y voy pegando. Esto como para acentuar esta parte. Y me queda por el revés en esta forma. Por el derecho me queda así. Entonces ya queda acolchonadito acá. Entonces, aquí tengo la parte de la orejita. Esta aquí es la parte de la otra oreja que ya les voy a explicar. Las mangas del vestido. Ahí en el molde dice manga derecha o manga izquierda. Esta es la parte del cuerpo que hice. Estas piecitas son los bordecitos o los aleritos del vestidito. Entonces, esta tiernen, si ustedes se dan cuenta, ya tiene unas costuras y está sombreada. Esta no. Ya les voy a explicar cómo lo vamos a realizar. La parte de las manitos, las dos manitos, viene cuando vayan a marcar sus piezas en el molde, como viene un solo molde para ambas piezas, entonces cogen en modo espejo. ¿Cuál es el modo espejo? Marcan por este lado, dan la vuelta y marcan la siguiente manita. Igual vamos a hacer con la parte de las paticas. Estas son las paticas. Y aquí viene la parte, esta es la parte del cuerpo que acabamos de realizar. Viene la parte de la trompita, que dice que una en cartón y una en tela. Aquí yo ya adelanté un poquito, pegué una parte, vamos a hacer todo el contorno y vamos a dejar una parte para introducir relleno y poder terminar que me queda más abullonadito, y por eso es que me da este efecto. Ven que queda más altica que las demás piezas. Entonces eso es lo que voy a hacer. Entonces voy a seguir. Aquí ya le rellené, voy a acomodar bajo mi molde o mi cartón. Aplico la silicona. Este proyecto, lo que sí van a necesitar bastante es silicona caliente, porque la base del muñeco es cerrarlo a medida que vamos trabajando con la silicona caliente. ¿Se puede con pegante de doble contacto? Sí, pero debemos de esperar muchísimo y quedarnos ahí mucho tiempo sosteniendo la pieza para que seque por lo menos un poquito lo que estamos pegando o la pieza que estamos pegando. Se pueden ayudar con pincitas de ropa, no sé cómo le llamen en otros países. Entonces, aquí me falta un poquito, dejé un espacio para coger y terminar de rellenar. Voy a ayudar con un palillito. Para esto era que se pedía un poquito de relleno siliconado, no es mucho, o dependiendo las piezas que quieran rellenar. Tampoco le vayan a agregar demasiado relleno a esto, porque para el momento de hacer o de coser la trompa y de colocar la nariz y la boquita, que esa parte van en foamy, entonces no nos va a permitir o no nos va a quedar levantadas esas piezas. Entonces tampoco va a ser demasiado relleno. Aparte de que si le aplico mucho relleno, esta pieza se me va a pandear más. Si ve que así nada más ya toma una forma como pandeada. Listo, entonces ya nos quedó así. Ahora la parte como puntudita va para la parte de arriba, la parte más redondita es la que va a ir a la base o hacia el cuello de la osita. Voy a tomar hilo
negro grueso en doble hebra, y más o menos a mitad voy por la parte posterior, voy a introducir mi aguja y la voy a sacar toda la mitad. Yo me guío, pues si ustedes no tienen mucha experiencia, le hacen la marcación aquí, como está acá la facción de la boquita de la osita. Aquí. Miren, entonces sacamos la hebra por acá, damos una lazada hacia la parte posterior por donde entramos y volvemos a sacar aquí en el mismo punto. Ay, perdón. Aquí en el mismo punto. Entonces, yo le hago dos o tres veces porque mi material es bastante motocito y para que se note bien y no se vaya a perder la costura. Ahora aquí me voy más o menos medio centímetro, voy a coger dos alfileres aquí más o menos en diagonal, bajo como centímetro y medio, lo mismo al otro lado. Rectifico de frente que me haya quedado a la misma altura y voy a pasar mi hebra, meto la aguja, saco a la parte posterior, se me hizo un nudo, y paso mi hebra para este lado. Luego vuelvo y lo saco hacia el frente y subo más o menos otros centímetro y medio aproximadamente, y le hago la parte de la curvita, aunque no me quedó como tan, me quedó como una B, si se alcanza a ver, para hacer la parte de la simulación de la trompita del osito. Lo saco aquí atrás, remato en una de las esquinas de la tela y aquí voy a romper o voy a quitar la hebra y voy a volver a enhebrar mi aguja porque me queda muy poco hilo. Este hilo es hilo que utilizan para coser jeans, creo que es calibre 50, es de uno puro grueso, miren, es bastante grueso. Lo tomo en dos hebras . Le hago un nudito y vuelvo en la parte posterior y remato en una de las esquinas de la tela para que no se me vaya a soltar. Me voy y salgo nuevamente a la parte central, entonces voy a introducir mi aguja de atrás hacia adelante y hago la misma operación que hice a este costado. Bajo hasta donde está el alfiler . Voy hacia atrás, vuelvo e introduzco, salgo al mismo punto y subo centímetro y medio nuevamente, vuelvo y salgo atrás, no tenso mucho para que se me vea la facción de la boquita, remato para que no se me pierda la puntada y vuelvo y salgo a la parte central. Voy hacia abajo medio centímetro, vuelvo y salgo a la parte posterior y aquí sí empiezo a alar para que me dé la forma como hundidita de la boca. Como al hacer esto, mire, se me devuelve el hilo. Como en la técnica soft, voy a sostener acá y vuelvo y paso
dos o tres puntadas hacia el frente. Acá paso por estas lazadas para hacer el remate. Fíjate que ahí ya me quedó hundidito. Y me voy a un costado a rematar mi hebra de hilo. Retiro el exceso. Y ya me queda la parte de la boquita o la trompita faccionada. En foamy he sacado la parte de la boca y los ojitos. En los moldes están, yo les dividí las dos piezas, lo que es la parte negra y la parte roja. Simplemente uní borde con borde porque en esta la parte roja se la sobrepuse a la negra y quedó, se ve nota muy levantada, no sé si ahí se alcanza a notar muy bien, mira ahí de costado, entonces no me gustó ya mucho, entonces por eso le corté esta pieza superior aparte en negro y esta en roja y simplemente uní borde a borde con esto. ¿Cómo lo uní? Con pegante doble contacto, dejamos secar 3 minutos y luego unimos las dos piezas. Simplemente con pintura negra le hice una sombra aquí en la parte roja de la lengua, le hice aquí como la figura de la lengua con técnica de flotado y agregué una luz a este lado. Y lo dejé secar y agregué resina como igual que se hace con los ojitos. Aquí está la parte de los ojitos. Si ustedes no lo saben hacer, les recomiendo vayan a mi canal de YouTube. Hay un video de cómo se hacen los ojitos en foamy y resinados. O si los bajan de internet, también los pueden resinar. Estos son en foamy y ya están resinados. Lo mismo resiné la boquita y la parte de la nariz también la resiné, pero ojo, no le hagan mucha presión. Yo le hice luz, lo corté en foamy, le hice una luz con flotado en blanco y agregué la resina. Cuando la resina está fresca, agregué un poquito de escarcha y por eso tiene esta textura. Pero si ustedes notan, se me partió. Mire, la naricita se me partió. ¿Por qué se me partió? Porque cuando la resina ya estaba seca, que eso fue esta mañana, la fui a termoformar, a darle calor con la espuma, con la base de la espuma y un boleador, y le hice demasiada presión y por eso, mire, se me partió. El movimiento debe ser muy suave, no brusco, ni quedarme solamente en un solo punto. Eso yo lo explico en el video que está en mi canal de YouTube de cómo resinar ojitos o ojitos en 3D, por si a alguna le interesa y lo quiere realizar. Si tienen o consiguen en la papelería, en la miscelánea, ojitos para osita o de botoncito, les sirve igualmente, o los botones de su gusto y su preferencia. Entonces, acá voy a colocarle mi lengüita en esta parte. Lo voy a pegar con silicona caliente, con mucho cuidado de no irnos a quemar, porque en estos pasos, sí, comúnmente nos solemos quemar, como me acaba de pasar a mí aquí. Pero ya, como que le queda a uno costra y ya no duele tanto. Aquí vamos a hacerle presión donde lo hundimos para que quede como un pequeño volumen o como si estuviera en la parte interna, y así nos queda. Ya tenemos lista la trompita, no nos queda más sino con rubor y un pincelito o un poquito de relleno siliconado
vamos a enrollar y hacer como una especie de rollito. Tomo y le vamos a colocar en forma ponceada nuestro rubor. ¿Por qué ponceado? Porque como esta tela es con textura, si le hago redondo me va a quedar ahí un parche todo feo. Entonces así, en esta forma. Ponceadito, ponceadito, voy colocando la intensidad o el color que a mí más me llame la atención. Y así nos queda. ¿Listo? Se ve raro porque nos hace falta la naricita, pero la naricita se la vamos a colocar después de que situemos o coloquemos nuestra trompita a la carita de la osita. Bueno, aquí yo ya tengo la mayoría o todas las piezas cerradas. Aquí hice lo mismo con la telita, esta es la tela de cariñosito. Ya tengo adelantado un ojito, simplemente para guiarme, para hacer el ojito voy a colocar mi trompa y la sitúo. Voy a colocar mis ojitos y voy a mirar en qué punto me van a quedar, que me queden bien, que me queden simétricos y que no me queden muy arriba de la base de la trompita, sino que me queden a esta posición. Una vez hice eso, cogí con un lapicito o con un marcador de tela, levanté el ojito y en toda la mitad hice la marcación. Lo mismo a este lado. Levanté, hice la marcación. Retiré mi trompa. Y con esta herramienta que es de zapatería, una yasna, creo que es que se llama. Bueno, me disculpan, no me acuerdo en este momento el nombre de la herramienta. Yo comúnmente le llamo punzón. Cojo y donde hice la marcación, enterré y marqué que salga aquí al otro costado o al lado posterior del cartón. Mira, aquí se ve. Entonces, en la parte, como ya adelanté una, la por de las pestañas, en la parte de los ojos, como este es un material bastante peludito, vuelvo y digo, con las tijeras le desbasté un poquito donde van a ir situados mis ojitos. ¿Con qué fin? Con el fin de que al hundir acá y al hacer la parte de las pestañas, se me note más, porque este material se me va a quedar, como tengo que alar un poquito, entonces no se me va a ver las pestañas que le voy a hacer a mi osita. Si es un oso masculino, no lleva pestañas, entonces simplemente los ojitos. Simplemente el hundimiento que le vamos a hacer acá para darle mejor, una mejor apariencia a la facción de la cara a nuestro osito. ¿Qué más? Bueno, entonces aquí voy a coger nuevamente mi hilo grueso negro, voy desde la parte donde marqué a introducir mi aguja, llevarlo para la parte frontal, me devuelvo y hago unas dos puntaditas, cosa de que al alar el hilo no se me rompa así como pasó aquí o se me devuelva. Entonces vuelvo y meto, vuelvo y salgo hacia abajo corriendo un poquito la costura, vuelvo y salgo, vuelvo hacia atrás y voy a hacer una especie de X teniendo en cuenta la dimensión de mi ojito, que no me vaya a quedar la X salida y al momento de pegar el ojito se me vaya a notar. Por encima, paso hacia atrás, halo, aquí meto el otro pedazo, me cercioro de que no me vaya a salir muy grande, paso por encima, vuelvo y introduzco, y ahí me formó la X, y halo mi hilo y me hizo el hundimiento.
me voy a una esquina de mi tela, sostengo con el dedo para que no se me devuelva la presión y me voy a una a un costado de la tela y voy a rematar. Aquí voy a tomar otra carga de hilo, bueno, voy a mirar a ver si me alcanza. Vuelvo y meto acá donde empecé inicialmente y me voy, subo derecho más o menos centímetro y medio, no me tiras aquí hacia un costadito, porque vea, aquí le hice acá hacia un costadito la primer pestaña. Halo, no jalo mucho. Salgo aquí a la parte central, le hago la otra lazada, me voy hacia atrás y aquí el hilo ya es muy cortico, entonces vuelvo, me voy a un costado y remato mi hilo. Aquí, para asegurar, porque me quedó suelto, simplemente le agrego un poquito de silicona caliente. Espero unos minuticos a que mi hilo se seque. Y retiro la aguja. Entonces así ya me quedó sostenido ahí y quedó el remate. No hay peligro de que se me devuelva la costura y se me pierda lo que he hecho hasta el momento. Entonces voy nuevamente a enhebrar mi aguja con el hilo negro. Doble, hebra doble. Remato aquí al costado de mi tela. Siempre rematamos para que no se nos vaya a perder el trabajo que hemos hecho. Vuelvo y salgo aquí a la parte central del ojo que estaba tejiendo, que estaba haciendo mis pestañas. Espere que aquí me... Si ustedes se dan cuenta, vea, estas pestañas están más arriba que estas. Entonces, perdí lo que hice anteriormente y vamos a empezar nuevamente a hacerle la parte de las pestañas. Sí ve que retiré, pero el hundimiento no se me perdió. Esa es la importancia de estar rematando o de rematar aquí a los costados. Entonces, ya vi cuál es el error, voy a subirme aquí un centímetro. Y ahora sí, de aquí para allá voy a hacer tres puntos. Uno para este lado, uno central y otro para hacia el otro costado. Aquí le voy a desbastar un poquitico. Entonces, perdón que les corra mi proyecto, pero necesito mirar a ver de que me quede lo más paralelo posible. Entonces, hago la lazada, ya hice la inclinada, luego por la parte de atrás, no importa que atrás quede un amarradijo todo feo, eso no se va a ver. Subí de aquí a aquí a este punto, centímetro y medio aproximadamente, bajo nuevamente a la parte central para hacer mi lazada. Y vuelvo y salgo al otro lado para hacer mi tercer pestaña. Vuelvo a la parte central y ya me quedaron los tres puntos. Ahora en medio de estas dos voy a hacer otra pestaña. Vuelvo y bajo a la parte central por arriba para hacer la lazada. Y por la parte de atrás me voy a medio de estas dos.
vuelvo y hago mi lazada, me voy hacia atrás y ahí ya me quedaron las pestañas. Ahora cojo mi hebra, me voy a un costado de mi tela y la remato. Retiro el exceso y ya tengo mi carita faccionada. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, esto lo voy a dejar aquí a un ladito. Ya tengo la parte de mis pestañas, el hundimiento de mis ojitos, la parte de mi trompita, pero no la vamos a pegar todavía. Les voy a explicar la parte de la orejita para que me quede en esta contextura. Si ve que se ve como aquí un poquito como con volumen, ya les voy a explicar cómo es. En los materiales dice un pedazo de 15x15 de jersilón, de tela jersilón o cualquier tela rosada que ustedes tengan, o rosada, color piel, bueno. Dice una pieza en cartón y una en tela. Entonces, lo mismo que pasos anteriores, llevamos la tela a la parte posterior, no importa que nos quede estos pliegues. Si nos queda muy grande, simplemente con la tijera vamos a desbastarlo haciéndole este corte, así. Y cuidando de que nos quede la parte del derecho muy bien que la textura o la forma del corte de mi cartón, que no nos va a quedar piquitos acá o prensecitos por este lado ni nada por el estilo. Aquí tengo la parte de la orejita, que esta sí dice las tres piezas, una en cartón, una en espuma que se alcanza a ver ahí y la de tela. Entonces pegué en la misma forma. Dejé esta parte aquí destapada para que hacer lo que voy a hacer a continuación. Aquí voy a tener en cuenta el borde de mi cartón. Aquí voy a colocar esta piecita aquí encima. Voy a pegar con silicona caliente, teniendo mucho cuidado de que no le vayan a aplicar mucha y se vaya a desbordar. Voy a tener en cuenta el borde de mi cartón y voy a sostener ahí muy bien. Vamos a esperar aproximadamente un minutico a que la silicona coja en la tela, que es más o menos el minuto que se debe esperar para que el proyecto no se me vaya a despegar. Ahora voy a levantar la parte de mi tela y voy a aplicar silicona. Aquí sí bastante silicona, pero teniendo en cuenta de que me cubra por dentro esta pieza de cartón. Entonces, voy a introducir la punta y aquí. Y aquí sí le hago buena presión y sostengo ahí un buen ratico. Un minuto, minuto y pico, pues mientras tanto pues miramos, descansamos, hacemos aquí la presión. Van a sentir caliente, no se preocupen, no se les va a pasar la silicona, pero lo que sí va a hacer es que se pegue tanto al cartón como a la espuma y esta pieza quede un poquito hundidita para que me quede el efecto de la orejita. Listo. Esta parte lo vamos a dejar así, no se afanen, no se preocupen, esto no se va a ver en el momento de ensamblar totalmente la pieza, se van a dar cuenta. Voy a tomar mi rubor y voy a tomar rubor y voy a empezar a colocar en todo este bordecito, ponceadito. El color y la cantidad de acuerdo al gusto de cada una de ustedes. Chicas, me gustaría de que si hacen este proyecto, por favor nos lo compartan a través de nuestras redes sociales. Ustedes no saben lo satisfactorio que es uno realizar un proyecto y que las personas le compartan lo que nosotros estamos compartiendo en los envíos. Miren.
Ahora le voy a hacer la parte central, esto sí lo voy a hacer con un pincel más grandecito, y voy a sombrear en forma redonda. Vamos a soplar un poquito el exceso y me queda así. Entonces ya me quedaron las dos orejitas listas. Ahora la voy a tapar esto. La otra parte que me falta mostrarles es la parte que yo les estaba explicando del hundimiento del vestido o el vuelo del vestido. Ya tengo la parte izquierda realizada. Lo mismo que hicimos con la carita. En los moldes vienen marcado hasta dónde va estas puntadas. Lo mismo, desde aquí vamos a traspasar antes de colocar la tela, vamos a hacer la marcación en el molde y vamos a marcar estos puntos. Aquí tienen unos pequeños piquetes, aquí esto se perdió al pegarle aquí la parte de la tela, pero si ustedes con la uña le hacen acá y ahí se sienten los piquetes por donde está la guía. Entonces vamos a tomar hilo del color de nuestro vestido y por la parte posterior vamos a empezar a unir desde el primer punto, el primer huequito, y vamos a sacar a la parte posterior. Mi hilo, como es más delgado, está enhebrado en 4 hebras. Aquí voy a pasar la lazada por encima hasta donde está mi primer piquete y nuevamente voy a hacer una segunda lazada para que se note más. Ya aquí paso es a mi siguiente huequito para hacer la otra lazada y lo mismo aquí, paso una segunda lazada, sostengo con el dedo en la parte de atrás para que no se me vaya a perder la tensión y paso al otro huequito para hacer la otra lazada del vestidito. Ahora vamos al último. Que ustedes dicen, ay, qué pereza hacerle eso. Pero es que esos son los detalles que le van a ayudar a darle un mejor terminado y una mejor contextura a mi proyecto. Entonces aquí me devuelvo y cojo una parte de la tela del costado donde me permita entrar y remato. Retiro el exceso y ahora voy a tomar una pintura de color azul, en mi caso es un turquesa. Voy a tomar una carga y voy a, bueno, en este pedacito de tela yo utilizo un pedazo de jean, ya lo vi. Acá un pedazo de jean. Y cojo, cargo con mi pincel, descargo en mi jean muy bien. Y en las costuras que acabamos de realizar voy a hacerle brocha seca. Aquí me queda y aquí se va resaltando. ¿Ven cómo va cambiando? Y voy a sombrear todo alrededor de mi pieza.
¿Se dieron cuenta cómo cambió mi pieza? ¿Cómo le dio otro realce y otro volumen? Listo, ya tenemos la parte de los vestidos. Lo mismo vamos a hacer con nuestras mangas. Aquí ya les he sombreado. El cuerpito no hay ninguna necesidad porque esto va a quedar cubierto, entonces no tienen nada. En la parte del vestido lleva una especie de velito. Esto yo lo saqué en este velo texturizado que me pareció bonito. Le sirve un tul o en la tela o en otro una tela de un solo tono, bueno, lo que vayan a ustedes a utilizar. Esto es una tirita más o menos de 12 centímetros de alto por 12 centímetros de alto por 37 centímetros. A tener aquí en la parte superior, vamos a hacerle un hilván para colocarle aquí en la parte del cuerpito, que cuando empecemos a ensamblar se van a dar cuenta cómo va a ir ubicada. Entonces ya tenemos esa parte, ya tenemos la esa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Todas estas piecitas de la osita yo las realcé con bueno, aquí en la parte de las manitos, si ustedes quieren también le pueden hacer con una costura aquí la parte del hundimiento del dedito, o como lo voy a hacer yo, simplemente le voy a dar sombra con brocha seca. Yo en mi caso estoy utilizando un amarillo mango. Lo pueden realizar también con un color caramelo o de acuerdo al tono de la tela que vayan ustedes a usar. Entonces voy a cargar con mi pincel, descargo y empiezo ponceado, porque si le hago así me va a sacar mota. Y le hago por todo el bordecito. Aquí estoy respetando, mi peluche va hacia abajo. Estoy respetando la forma para que no me cree mota. Y aquí voy a hacerle la parte. Voy a cargar nuevamente, descargo. Y le hago la parte de mi dedito. Ahora sí, recuerden que le habíamos hecho textura por este lado a mi cartón. Si lo voy a hacer en madera o en MDF, no hay más sino que lijar y pintar muy bien. Vamos a empezar a colocar las paticas. Entonces, esto tiene un pedacito más alto. El más altico es el que va para la parte posterior de los costados. Entonces aquí voy a empezar a colocar, coloco buena cantidad de silicona por todo mi contorno, ubico mi patica dejándole un poquito salidito del proyecto o de la base, sostengo un momento. Le vamos a dejar un poquito de ventajita hacia afuera para que no se nos vea la parte posterior, más aún si es cartón de caja. Aquí vamos a colocar las orejitas.
lo mismo, voy a dejarle aquí un poquito más salidito. Ahora voy a colocar aquí la parte de mi cuerpo que va a ir aquí ubicado, montado un poquitico sobre las piernitas. Y voy a aplicar silicona aquí en esta parte y en esta parte. En las demás partes no vamos a aplicar por el momento. Un poquito montado, más o menos que me quede a esta altura de los hombros, y sostengo. Aquí tengo que hacerle muy buena presión para que pegue muy bien con lo que es tela con tela. Listo, aquí vamos a sobreponer esta la de la izquierda y esta la de la derecha. Aquí va a ir puesto un poquito salidito la parte del bolerito o del volado del vestido, y aquí voy a hacerle una marcación. ¿Me regalas un jaboncito o un lápiz, mami? Aquí suavecito, simplemente es para guiarme. Con el lápiz retiro mis piezas y viene aquí la parte de mi velito. Entonces aquí en esta partecita voy a colocar, donde hice la marcación, de la marcación hacia abajo, voy a colocar mi velo. Voy a aplicar silicona caliente, la esparzo muy bien y coloco la parte que recogí de mi faldoncito ahí, con mucho cuidado de irse a quemar. Sostengo un momento. Aquí en esta parte voy al cartón a fijar el velito. Voy a aplicar aquí un poquito de silicona y con mucho cuidado voy a llevar esta parte acá y sostengo. Lo mismo voy a hacer aquí a este costado. Y me queda la parte del faldoncito de mi vestidito. Ahora sí, vamos a colocar la parte del alerito o del recogido, que mire, me va a tapar aquí esta parte. Entonces coloco en todo el contorno silicona caliente, mucho cuidado de irse a quemar. Aquí ubico esta parte primero, bajo y coloco acá, y luego así sostengo bien en todo el contorno. Ahora vamos a coger una tela de un solo tono, donde escogí yo, o una cinta doble raso, y vamos a hacerle la parte del cinturón. Simplemente aquí voy a tratar de introducir una parte en lo que dejamos despegadito. Aplico la silicona y aplico por todo este bordecito, más o menos hasta la mitad, y me voy. Aquí se me manchó. Haciendo esta operación, mucho cuidado de irse a quemar. Aquí miramos el excedente, cortamos y vamos a aplicar y a sellar la otra parte. Los colocamos e introducimos con ayuda de un palito de pincho
ya me queda ahí. Bueno, ya colocamos aquí, ya colocamos el vestidito. Ahora vamos a seguir colocando la parte de nuestros bracitos. Aquí voy a colocar este y aquí voy a colocar el otro. Si yo le quiero agregar aquí un globito o un corazoncito o un letrerito, antes de fijar aquí a este costado el bracito o en este lado donde lo quiera colocar, le colocan el letrerito o lo que ustedes quieren anexarle, y luego y si terminan de pegar para que el proyecto o el letrerito les quede fijo y agarrado con la mano. Ahora sí, después de hecho esto, voy a colocar mi cabecita. Entonces la cabecita me va a tapar la parte del imperfecto de las orejas y va a ir montado un poquitico aquí sobre el cuerpo y las manguitas. Aquí en la parte posterior va a ir poquito salidito, ¿sí ven? Entonces vamos a empezar a montar. Y ahora sí vamos a situar aquí la parte de la trompita. Entonces voy a colocar acá, antes de fijar la trompa, voy a colocar los ojitos para saber si le subo un poquito o bajo. Entonces voy a colocar los ojitos. Recuerden que este borde me debe quedar a ras de los ojitos para que se me vea tierno y bonito. Entonces voy a primero a colocar con silicona caliente mis ojos. Listo, y ahora sí voy a colocar o a fijar la parte de mi trompita. Ahí va quedando, ¿no? Prácticamente ya terminamos. Aquí simplemente voy a colocar mi naricita. Le voy a colocar escasamente aquí un puntico para que no se me desarme. Ay, aquí. Esperen. Permítanme, porque aquí está, le faltó un poquito. Y me toca hacerle presión nuevamente acá. La naricita se la voy a colocar provisional porque, como les expliqué, se me partió, entonces la debo de realizar nuevamente. Como va resinada, pues se me demora mucho en secar. Ahora sí, aquí le coloco el puntico, simplemente para simular acá que no se vea fea, y listo, ya tenemos nuestra osita. ¿Qué nos hace falta? La coronita. La coronita la hice en foamy escarchado dorado, y simplemente en el mercado venden estas perlitas o estas piedritas decorativas. Estas vienen en forma de corazón. Yo simplemente saqué tres medianas y una grandecita para en el centro, y voy a hacerle aquí con mis dedos en esta parte una pequeña presión. Esa es la magia del foamy. Y para que no se me vaya a despegar, voy a utilizar pegante líquido o pega fuerte, que le llaman,
le voy a aplicar aquí en todo el costadito. Y se la voy a colocar aquí a mi osita. Sostengo ahí un momentico para que mi pegante me haga efecto. Y me ha quedado mi osita. Aquí se va a notar, cuando lo vamos a hacer con cartón, se va a notar este borde. Entonces yo voy a usar, en mi país se llama cola de rata, no sé cómo la llaman en otros países, o cordón siliconado, algo así es que me dijeron que se llamaba. Y vamos a colocar en el tono que ustedes prefieran. Yo en este momento tengo de este. Entonces voy a empezar desde este borde, aplico silicona y voy a tapar para que no se me vea que es cartón mi proyecto. Así como me queda mi carita de mi osita un poquito salida, pero aquí en la parte todo del bordecito del cartón es donde voy a pegar mi colita de ratón, o no me acuerdo cómo es el otro nombre que le llama, cordón siliconado. Bueno, aquí en todo el bordecito, por todo el costado, hasta llegar nuevamente acá. Permítanme, yo tapo esto, corro esto para allá y les muestro los dos proyectos aquí. Y eso es todo, chicas. Aquí en esta había cometido el error que me quedó el vestidito un poquito corrido hacia el centro. Aquí ya lo corregí, ya se nota más la textura del vestidito de la osita. Y ya hemos terminado todo.